clumsy, and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. So they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. En los últimos años fue convocado en congresos internacionales y seminarios asistidos por miles de personas con el fin de exponer sus enseñanzas para todo el público local e internacional, tomando como ejemplos Mujeres que Brillan en Asunción, Paraguay, Congreso de Mujeres en Washington, Estados Unidos,
el potencial de las mujeres en Medellín, Cali, Colombia. Pasión por vivir en Tamaulipas, México. Llamadas a reinar en Puerto Rico. Mujeres fuertes en San Pedro Sula, Honduras y muchos más a lo largo de toda la República Argentina y de Latinoamérica. Contando cada vez con mayor convocatoria, a modo de ejemplo, podemos citar que en la provincia de Salta asistieron a su conferencia más de 12.000 mujeres y su última conferencia en San Salvador convocó a más de 16.000 mujeres en todo el país. Realizó durante un año mensualmente charlas en la ciudad de Miami, Estados Unidos, sobre temas referentes a la salud física y emocional de las mujeres, como ejemplos prácticos y sencillos para alcanzar el éxito. Su presencia en los medios fue aumentando año a año, brindando en cada una de sus numerosas charlas difundidas a través de internet, DVD, libros y campañas mediáticas. Todo lo necesario para desarrollar en cada una de las personas el potencial que necesitan para vencer cualquier situación adversa. La señora Alejandra Estamateas es actual columnista diaria del periódico Muy, perteneciente al grupo Clarín. Actual columnista quincenal del diario Uno de distribución en Santa Fe y Mendoza. Tuvo a su cargo un fascículo mensual en la revista Psicología Positiva con temas referidos a la mujer de hoy. Por otra parte, la televisión se ha desempeñado como conductora del programa televisivo Mujeres Fuertes, dirigido por el canal de cable Utilísima Satelital. En televisión abierta participó como entrevistadora en el programa Tendencia por Canal 9. Se desempeñó como panelista de programas de actualidad, como Desayuno Americano, con Pamela David y Magazines de Actualidad, e Informalísimos con Carlos Monti. Invitada especial en forma semanal para el programa Mañaneras, esto es en parte de la televisión argentina. Por otra parte también tiene gran participación la señora Estamateas y los medios de comunicación de Miami, como ser, por ejemplo, Un Nuevo Día, Telemundo, Radio Caracol AM 1260 de Miami, el show de Fernando Hidalgo, Mega TV, Buenos Días Miami, Telemundo 51, Levántate, Telemundo, Las Tres Caras de la Moneda, Mega TV, Opinario Soy TV, Noti Mujer CLN, Casos y Cosas, Radio Cadena Fórmula, Actualidad AM 1020, Radio Esperanza AM 1040, América TV 41, Baile Mega TV, Cara CNI, todos medios de comunicación de Miami, Estados Unidos. Web de internet, el cual es visitado por miles de personas diariamente. alejandraestamateas.com. En él se ponen todos sus auditores y sus notas de prensa, así como el resumen de cada una de sus publicaciones, agenda de eventos y materiales multimedia de sus presentaciones. Por otra parte, además, se ponen todos los artículos de auditoría personal creados especialmente para desarrollar a la mujer el potencial necesario para convertirse en una mujer exitosa en todos los ámbitos. La pueden buscar en redes sociales como ser Facebook, www.facebook.com/mujeresfuertes, con más de 227.000 fans. También está en la red social Twitter, www.twitter.com/alejandraestamateas.com, con 22.5 seguidores. También está en la red social YouTube, donde ustedes también pueden visitar y encontrarlo con Alejandra Estamateas. De esta manera, sus conferencias y artículos son distribuidos y tomados como referencia para alcanzar las metas y desarrollar el potencial interior.
Los temas tratados en cada una de sus publicaciones abarcan una amplia gama de pautas y estrategias para enfrentar cada situación problemática de la mujer actual. Cada una de sus páginas es una invitación para todas las mujeres que deseen salir del maltrato, la opresión, la queja, la infelicidad, la insatisfacción y la gratitud, sin importar la edad ni la clase social de cada una de ellas. Sus publicaciones han sido de gran ayuda para miles de mujeres en todo el mundo para enfrentar y resolver de manera exitosa problemáticas de la vida en pareja y vencer los obstáculos de una sociedad y un sistema actual en el cual se exige a la mujer un modelo a seguir para ser aceptadas, brindando consejos prácticos de manera clara y sencilla. Alejandra Camateras ha ayudado a muchas mujeres a descubrir su belleza tanto interior como exterior, su potencial como madre y desarrollar una relación feliz y exitosa con los hijos, además de romper con creencias y paradigmas erróneos en muchos ámbitos de la vida de la mujer actual. Su participación en las diferentes ediciones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ha sido de gran éxito, exponiendo sus últimas publicaciones ante un público numeroso que va en aumento de forma exponencial. Ha sido invitada especial de la Gobernación de la Provincia de Mendoza durante 3 años consecutivos a la Feria del Libro, donde los títulos más respetados son Mujeres Respetadas, Ahora Yo, Relaciones Positivas, Mujeres que Luchan, Amores que Luchan, Soy una Mujer Fuerte, Mi Cuerpo, Mi Cárcel, Mis Hijos Me Vuelven Loca, Perdí un Ser Querido y No Tengo Consuelo, Estoy Casada Pero Me Siento Sola, las distintas publicaciones de la señora en la materia continúa con Dios, Sana a una Persona y Otra No, Cuerpo de Mujer, Mente de Niña, Culpable por Ser Mujer, ¿Acaso No Soy Mujer? Yo soy la que soy, mis emociones me dominan, quiero un hombre, no me maltrate ni maltrato. Que se encuentra en el pleno desarrollo su próxima obra, la cual estará dedicada a la mujer en la etapa de la menopausia. Son parte de las obras escritas por la señora Alejandra Camateras, que hoy vamos a contar con la prestigiosa presencia de ella, donde vamos a desarrollar una amplia charla, un amplio diálogo. También la señora ha sido reconocida oficialmente a nivel municipal, provincial, nacional e internacional por los distintos países donde ha participado y donde ha dictado su ciclo de conferencias. Fue declarado en distintos ámbitos de la Argentina como ciudadano ilustre. Ha sido reconocida también por la ACNUR, Naciones Unidas, en el trabajo con refugiados. Todo referente siempre a los ciclos de conferencias y presentaciones que realiza a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como así también en nuestros países vecinos, que también tiene la gran participación de su ciclo de charlas. En breves minutos vamos a dar inicio, sepan disculpar, se comprendió mal, porque sigue llegando gente a esta importante charla que va a dictar la señora Alejandra Camateras. Sepan disculpar la demora, estaba llegando mucha gente también del interior, por eso mismo se retrasa un poquito este inicio de conferencia. Sepan disculpar desde ya, muchísimas gracias, en nombre de la organización y la Fundación Charla Solidaria. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Alejandra Camateras. Bienvenida, señora Alejandra Camateras, a la provincia del Chaco. En nombre de la Fundación Chaco Solidario.
dar las cargas y bienvenidos a nuestra querida provincia. Vamos a subir al escenario a la señora María Guerra, como al señor Mario Nadelman, directores de la Fundación Chaco Solidario. Resistencia 4 de agosto 2015. Listo y considerando que la Fundación Chaco Solidario solicita centrar en el interés educativo la conferencia sobre cómo tomar buenas decisiones a cargo de la distinguida conferencista internacional señora Alejandra Estamateas, a llevarse a cabo el centro de las convenciones. Y la ciudad conferencista fue declarada distinguida visitante de la provincia de Chaco con el decreto 1803-15 de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia, según resolución número 2431-15, que la exposición tiene como objeto brindar a la mujer todos los recursos interiores y exteriores necesarios para alcanzar el éxito en cada área de su vida, de lograr la autoestima, su valoración personal, bienestar físico y salud emocional, será libre y gratuita. Y corresponde el dictado de la presente resolución en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Resuelve, artículo 1, declarar de interés educativo la conferencia sobre cómo tomar buenas decisiones a cargo de la distinguida conferencia internacional señora Alejandra Estamateas, organizada por la Fundación Chaco Solidario, a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones ubicado en Frente Ataca, Ciudad de Residencia, 7 de agosto. Artículo 2, registrar, comunicar y archivar, resolución 3871, firma al pie, profesor Sergio Daniel Soto, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco resuelve, artículo 1, declarar de interés provincial la conferencia que será dictada por la señora Alejandra Estamateas sobre temas que abarcan una amplia gama de pautas y estrategias para enfrentar situaciones y problemáticas de la mujer actual, que se llevará a cabo el día 7 de agosto en el Centro de Convenciones Gala de la Ciudad de la Resistencia, organizada por la Fundación Chaco Solidario. Artículo 2, registrar la presente resolución, efectuar las comunicaciones pertinentes y oportunamente proceder a su archivo. Dada en la sesión y en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco a los 29 días del 10 de junio del año 2015. Firma al pie, secretario Pablo Bosch, Cámara de Diputados. Darío Basile Ivano, presidente de la Cámara de Diputados, resolución número 1340. Invitamos en nombre del Parlamento chaqueño a la diputada provincial, la señora Celeste Segovia, a hacer entrega de la carpeta protocolar a la señora Alejandra Estamateas. Brindará una charla motivadora en la Ciudad de la Resistencia organizada por la Fundación Chaco Solidario, que dicha exposición se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Gala de la Ciudad de la Resistencia, y el mencionado evento tiene como objetivo brindar a la mujer todos los recursos interiores e exteriores necesarios para alcanzar el éxito en cada área de su vida, tendiente a lograr su autoestima, su valoración personal, cambio de paradigmas, bienestar físico y su salud emocional, entre otros. Que la charla motivadora se realizará en el contexto del tema cómo tomar buenas decisiones. Que es voluntad del pueblo y del gobierno de la provincia de Chaco destacar la presencia
presencia de tan distinguida visitante. Por ello, el gobernador de la provincia del Chaco decreta, artículo 1, declárese distinguida visitante de la provincia del Chaco a la conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con el mundo de la mujer actual, Alejandra Estamateas, el día 7 de agosto del 2015, atento a los motivos impuestos y los considerados del presente decreto. Artículo 2, ocúpese de ese registro provincial. Publíquese de forma sintetizada en el oficial y archive ese decreto número 1813. Firma al pie Jorge Lito Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco. Hace entrega de la cartera profesional la señora María Guerra, directiva de la Fundación Chaco Solidario. Quien hará una entrega laboral a la señora Alejandra Estamateas, quien es director financiero de la Fundación Chaco Solidario. A su vez, se entrega también la tarjeta protocolar de la presentación del Ministerio de Educación, el señor Mario Arada. Seguidamente invitamos a la señora Mariana Guerra, directora administrativa de la Fundación Chaco Solidario, a hacer entrega de la tarjeta recordatoria a la señora Alejandra Estamateas. Este ciclo de conferencias, invitamos a la señora Mariana Guerra, directora administrativa, a dar las cálidas bienvenidas a la señora y a los visitantes. Hola. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. La verdad que estoy muy feliz de que estén aquí y bueno, me gustaría que aplaudamos más fuerte todavía a Alejandra. Un tiempo atrás, en algunos, todos pasamos por situaciones difíciles, momentos difíciles. Y el año pasado yo me aferré, sin que ella sepa, porque ella no tiene por qué conocerme, ¿no? Pero bueno, para mí, yo soy su fan número uno. Y me aferré a eso y soñé. Y soñé con que algún día la iba a traer a ella, al Chaco, a que nos brinde una conferencia a todas y a todos. Y la verdad que hoy 7 de agosto se cumplió, mi sueño se hizo realidad y el sueño de muchas y muchísimas mujeres. La Fundación Chaco Solidario, como todos saben, es un brazo solidario del gobierno del Chaco, con un gran equipo de chicas que están allá en la puerta, con Karina, con todas las chicas, con todas las chicas de la Fundación. Trabajamos muchísimo, muchísimo para que este sueño se cumpla. Así que no voy a hablar más porque todas queremos escucharlas a ella. Y ay, ahí la veo a Barranqueras presente. A ver, ¿de dónde están Barranqueras y dónde están? Fontana. Fontana, otra localidad. Minela, Fontana. Margarita Bebé, que vieron. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde? Macallero, otra localidad del Chaco, qué bien. Se espera bien.
tengo, porque me dijo, bueno, nada más que decir gracias a las mujeres policías también que vinieron a este evento, la convocatoria a ellas. Y a cada una de las agrupaciones y docentes y mujeres, que las abrazo con mi corazón y las dejo, las dejamos con Alejandro, ¿sí? ¡Bravo! Señoras y señores, con ustedes, gracias a Alejandra y Tamaneras. Es un sueño también cumplido. Yo quiero que se aplaudan ustedes porque están en este lugar, porque han invertido este tiempo para venir a lograr éxitos. Bueno, quiero agradecer rápidamente a varias personas. Quiero agradecer, bueno, a Mariela, a Karina, quiero agradecer a Mirta que me vino a peinar y me encantó el peinado, yo me la llevo para Buenos Aires, impresionante, Mirta Tapia, y quiero agradecer a la Fundación Chaco Solidario, quiero agradecer al gobernador que tan gentilmente me ha entregado todos estos reconocimientos, que la verdad es mucho más de lo que yo esperaba. Lo que a mí me gusta es venir a dar charlas, a mí me encanta, yo me siento bien y yo quiero que todos de acá salgan motivados, salgan con ganas de patear sillas, pero para bien, ¿eh? Así que mira a la persona que tenés al lado y decirle, vos tenés cara de brava o de bravo. Muy bien. Quiero agradecer también a Mirta y a Vera que me han acompañado en este viaje. Un placer haber viajado con ellas, así que una alegría también. Pero bueno, ¿cuánto le gustaría tomar buenas decisiones? Pero de las buenas. ¿Cuántos alguna vez tomaron una mala decisión? Por ejemplo, ¿cuántas dicen, me casé? Oh. No pasa, acaba. No pasa eso, eso pasa en Corrientes. ¿Qué es una crisis? ¿Cuántos pasaron o están pasando por crisis? ¿Cuántos pasaron o están pasando por crisis de pareja? Unos cuantos. ¿A cuántas el marido le fue infiel? Esa se pasa acá. Y con las recorrientes. ¿Crisis de salud? También. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes quiero decirte que afuera hay una mesa con algunos libros que traje. No traje muchos porque no se puede traer mucho en el avión. Pero acá tenés una colección de libros que son de distintos colores, relaciones positivas, belleza total, que son frases que te ayudan, aunque están tan de moda escribir frases y ponerlas en el Twitter, en el Facebook. Bueno, frases que son todas frases de estima, ¿eh? Para que vos cada día puedas escribir una, regalarte una voz y regalarle una frase a alguien. Otro libro, ¿acaso no soy mujer? ¿Cómo soy libre de la opresión emocional y espiritual para siempre? Esto para las mujeres que a veces sienten que son un objeto en su casa, ¿no? Son como un mueble más, una parte más del decorado y quieren crecer en distintas áreas de su vida, ¿no? Y esta frase la usaba una mujer que era negra en los Estados Unidos y que cuando ella defendía los derechos de los niños y
de los negros. Y cuando alguien le decía, vos no vas a poder hacer nada, lograr nada porque sos mujer, ella decía, ¿acaso no soy mujer? Como diciendo, porque soy mujer lo voy a lograr. Y es una frase que a veces las mujeres usamos, pero para ser víctimas, ¿viste? Pero yo soy mujer, no puedo, no puedo levantar peso, no puedo hacer esto, a mí no me van a escuchar. Y ella decía, yo lo voy a lograr porque soy mujer. ¿Cuántas mujeres dicen a más? Yo le tengo que correr esto como para atrás, así me puedo mover, porque si no siento que estoy acá prisionera. Y a mí me gusta, viste, caminar para un lado, para el otro. En otro libro, yo soy la que soy, cómo activar la mujer fascinante que hay dentro nuestro, recuperando la identidad. Una cosa es tener problemas de estima. Problemas de estima de, ay, no sé para qué valgo, no sé, nunca estudié, nunca me preparé, no sé para qué soy bueno, para qué soy buena. Esos son problemas de estima. Pero problemas de identidad es no saber quién sos. Y eso es grave. No saber quién sos. Cuando a vos te dicen que tenés que presentar en algún lugar y decís, soy la esposa de, que no sabés quién sos. No, yo soy la hija de. Encima queda re feo eso de la hija de, ¿viste? Pero yo soy la hija de. O decís, no, yo soy la mamá de. Esas mujeres que se presentan presentando al otro, porque como que no tuvieran identidad, porque no saben quiénes son. Entonces tienen que vivir de los logros ajenos, del marido, mi marido que es exitoso, de mis hijos que están estudiando tal o cual carrera, o que ya se recibieron, que están en un buen trabajo, pero nunca pueden hablar de ellas, porque son mujeres que no saben quiénes son. Entonces, ¿cómo recuperar la identidad que yo soy la que soy? Estoy casada pero me siento sola, eso no pasa acá. No. Eso pasa en otro lugar. Estoy casada, pero me siento sola. ¿Cómo reencontrarse y recuperar la pareja? Qué importante que es esto, ¿no? Porque a veces le tenemos, y vamos a hablar un poco hoy en esta charla, el miedo que le tenemos a la soledad, el miedo a quedarnos solos en la vida. Y por no quedarnos solos, a veces soportamos un montón de cosas de la gente de alrededor. Y esas relaciones se vuelven relaciones enfermas. Nos terminan enfermando, nos terminan intoxicando la vida. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos miedo a ser abandonadas, que es uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos. El otro libro, Cuerpo de Mujer, Mente de Niña, este libro me encanta porque fue el primero, con Culpable por Ser Mujer, que escribí. Y en este libro habla de cómo las mujeres vamos creciendo, vamos cumpliendo años, nos vamos desarrollando físicamente, nos van saliendo canas, a lo largo del tiempo se nos va cayendo todo, porque se te termina cayendo todo si no miras la de al lado. Pero sin embargo, seguimos a veces actuando o pensando como si fuéramos nenas. ¿Viste? ¿Querés decirle algo al jefe? Y cuando te enfrentás al jefe se te hace un nudo en la garganta y te da ganas de llorar. Y vos decís, ¿pero por qué? Venía, decía, yo lo voy a decir esto, lo voy a decir lo otro, voy a hablar así. Y cuando te paraste delante de tu jefe, te agarraron ganas de llorar, te diste la vuelta y no pudiste decirle nada. O dijiste, lloré delante de él, qué tonta que soy. Y así en diferentes situaciones que vos te ves actuando, como tal vez actuabas en la infancia. Porque nuestro cerebro recuerda cómo actuábamos cuando nuestra mamá o nuestro papá nos retaba. Y entonces ahora cuando vemos una persona que tiene autoridad, nos agarra miedo. Y no podemos exigir nuestros derechos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Y hay un montón de cosas que no podemos decir o no podemos hablar porque seguimos actuando como si fuéramos niños. Entonces, ¿cómo crecer? ¿Cómo hacemos que nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes crezcan con nosotros y poder disfrutar? Y como ella decía en un programa de televisión, sentir que el otro es un igual, que el otro no es alguien que es, ¡oh, él es importante! ¡Ella es importante! ¡Yo no soy nada! Y entonces generamos relaciones donde hay disparidad, relaciones donde hay un importante y el otro no es nada. Son esas relaciones donde hay desigualdad de poder. Y eso pasa muchas veces en las relaciones de pareja, donde él es grande, él es maravilloso, él es inteligente, yo no entiendo cómo se casó conmigo, que soy una taranta, soy fea, no sabía la fila de mujeres que tenía y me eligió a mí. Cuerpo de mujer, mente de niña.
felices. Porque a veces nuestros hijos llegan a nuestra casa y nuestra casa, en vez de ser un pedacito de cielo, es un pedacito de infierno, ¿eh? Y nuestros hijos, en vez de vernos felices, nos ven angustiados, nos ven peleando por cosas que no tienen sentido, nos ven gritando y ven que tenemos ciertas frustraciones con las cuales no podemos avanzar y que parece que la vida nos venció. Y cada vez que vos des esa imagen, de que la vida te venció, tus hijos van a decir, bueno, la verdad que mi mamá o mi papá no pudo con la vida lo venció. Y yo quiero decirte que vos estás en este mundo para vencer vos, no para que la vida te venza. ¿Cuánto fue el aplauso? Querido, a ver, levanten la mano. Bueno, ahí hay un libro que se llama Perdí un ser querido y no tengo consuelo, que es muy chiquitito y lo escribí por la cantidad de gente que me decía, Alejandra, yo perdí un familiar y las cosas que me dijeron me hicieron doler más que la misma muerte del familiar. Cosas de, por algo se murió, vaya a saber las cosas que estaba haciendo y por eso Dios se lo llevó. Como si Dios se llevara gente, ¿viste? Que nos dicen una florcita tan linda que no era para este mundo. ¿Y para qué nació entonces? Y entonces te agarra una angustia y te dice, cuando se te muere un ser querido, el que está alrededor, la única función que tiene es de acompañarte si vos querés que te acompañe. Y vos tenés que hacer silencio al lado de esa persona, porque está pasando su duelo. Y no le dan más dolor al dolor. Y ahí hablo cuáles son esos mitos acerca de la muerte y cómo pasar el duelo, porque si no lo pasás en ese momento, esta es la persona que quiere hacerse la fuerte. No, yo tengo que resistir por mis hijos, pero no podés hacerte la fuerte porque estás pasando por el duelo. O no, el otro que te dice, deja de llorar, ya va a pasar, ya va a pasar. Sí, pero se me murió a mí, no a vos. Entonces déjame llorar en paz, ¿eh? Entonces, bueno, todo con respecto al duelo, tengo un libro que se llama Quiero un hombre. ¿Cuántas quieren un hombre? Ese es el mensaje de la crisis. Lo que tuviste hasta hoy
la vida. Eso te habla la crisis. La crisis habla de eso, de que hay algo distinto para vos que todavía no viviste. Y entonces, cuando aparecen las crisis, uno se da cuenta que empieza a tener, empieza a tomar decisiones. Y lo peor que te puede pasar es tomar decisiones cuando estás pasando por graves crisis. Y una de las decisiones que mal tomamos es que tomamos decisiones por saturación. ¿Qué quiere decir tomar decisiones por saturación? Que es cuando ya la cosa no se puede arreglar. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes fueron alguna vez al dentista cuando ya tenían una inflamación y un dolor de muelas que no daban más? A ver, levánteme la mano. Bueno, eso es tomar una decisión por saturación. Ya no daba más. El odontólogo te dice, señora, llegó tarde, le tengo que extraer la pieza. No se dio cuenta antes. Sí, pero me venía aguantando, me venía haciendo buches, trataba de pensar en otra cosa, ¿eh? Y cuando llegaste, ya estaba la infección que te había tomado la muela. Así hacemos en nuestra vida cotidiana. Esperamos, esperamos, pasamos por problemas, esperamos, como si los problemas se resolvieran solos. Vas al médico y el médico te dijo, señora, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no llegó antes? Porque sos de la que tomara decisiones por saturación. Tenés un problema con tus hijos y en vez de ir a consultar enseguida con alguien a ver qué hago, cómo hago, con una amiga, con otra mujer que ya tiene años de experiencia porque tiene hijos grandes, con alguna profesional, algún profesional de la educación, y le ve cómo puedo hacer con este problema de mi hijo. Esperás, esperás, esperás hasta que ya es tarde. Tenés un problema de pareja y esperás y esperás pensando que algún día se va a solucionar. ¿Saben cuánto tarda una pareja que tiene problemas sexuales en consultar a un sexólogo para resolver sus problemas? Unos 13 años. 13 años viviendo de angustia, pasando la mano, porque no se atreven a consultar y decir, esto hay que solucionarlo. Y uno de los problemas más fáciles de resolver son los problemas sexuales. Porque se dan ejercicios y enseguida se resuelven. ¿Quieren hacer alguna hora? Bueno, entonces el gran problema es que tomamos decisiones por saturación cuando en realidad debemos tomar decisiones por resolución. Es yo quiero resolver esto. Y es tan importante esa actitud de que cuando vos pasás por una crisis, por un conflicto, por un problema con vos o con los demás, te digas yo lo tengo que resolver. Yo no puedo estar batallando años con este conflicto. ¿Cuánta salud te llevó ese problema? ¿Cuántas finanzas te llevó esa crisis? ¿Cuántos malos momentos? ¿Cuánto llanto? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto tiempo perdido por no ir y resolver? ¿Por no tomar decisiones para prevenir? No somos de prevenir. ¿Cuántas veían Utilísima cuando salía el programa de Utilísima? Bueno, yo me acuerdo, el dueño de Utilísima era el señor Ernesto Sandler. Y lo vi hace poquito y en un evento y me dice, mañana me tengo que levantar temprano, porque mañana yo me voy a hacer el mes de enero, me voy a hacer mi chequeo anual. Ah, sí, ¿por qué lo haces? Me dice, lo hago todos los años. Yo en enero me hago mi chequeo anual. ¿Sabés por qué? Porque yo quiero estar todo el año tranquilo. Porque yo tengo muchos sueños, me dice, y trabajo mucho, y quiero estar todo el año tranquilo. Y yo dije, qué maravilloso, este hombre sabe tomar decisiones para, preventivas para después disfrutar de la vida. Vos estás con un problema que no sabés qué es y te haces el 8 o 2 semanas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será un cáncer? ¿Será un problema? ¿Me voy a morir? ¿Sí o no? Y seguís con eso y llamás a una, llamás a otra, buscas en internet y te dices, si tienes ese grano rojo con pus, en 2 días se muere. En vez de ir al profesional, y cuando vas al profesional, que el profesional te diga, señora, está bien, toma lo vaya y él hace esos estudios o haga este tratamiento. Entonces levantá las dos manos, aunque no te hayas depilado en esta noche, y
presiones. Las presiones internas y las presiones externas. Las presiones externas son las que mencionamos hace un ratito. Problemas con mi jefe, problemas con mis hijos, problemas con mi familia, problemas con la salud, problemas financieros. Pero las que más nos molestan son las presiones internas. Las presiones internas son como esa gotita de agua que va cayendo todos los días. Y todos los días una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita, y de angustia. ¿Cuáles son esas presiones internas? Esas cosas que para el otro son invisibles, pero para vos son muy importantes. Yo te voy a leer algunas presiones que me contaron algunas mujeres, a ver si lo encuentro por acá, porque no encuentro por dónde está. Esto se cayó, me parece que se dio vuelta todo. Y yo ahora estoy presionada porque no encuentro nada. Ah, acá está. Presiones de algunas mujeres, me lo contaron ellas. ¿En qué me pongo? Algunas se presionaron alguna vez porque la ropa que se iba a poner. ¿Qué me pongo? Sí, todas, ¿no? Tenés el placar lleno, lo abrís y yo no tengo nada para ponerme allí. Entonces, ¿en qué me pongo? ¿Por qué? Porque esa mujer no solo está pensando en lo que le guste a ella, sino en cómo se va a ver delante de los demás. ¿Le gustará mi jefe? ¿No le gustará? ¿Le gustará mi amiga? ¿Qué me dirá? ¿Estoy gorda? ¿Estoy flaca? ¿Me mirará el otro? ¿No me mirará? Hoy no me dijeron ningún pirujo, debo estar horrible. Hoy me están diciendo de todo, debo estar maravillosa. No, te están hablando de otra cosa, pero vos te creías que te estaban hablando vos. Interna, si tuve sexo con mi marido esta semana, porque si yo cuántas veces tuve, lo habré dejado conforme, porque si no mi mamá me dijo que se iba a ir con otra. Porque viste que las madres te enseñaban en la boda, de adentro, en casa, que tenga casa, porque si no me va a ir a buscar afuera. Y vos le dabas, le dabas, le dabas. No se acordaba, che, copia no tuve, porque a mí no me pasó nada. Vamos a hablar un ratito de eso. Y otra me decía, ¿le cuento a mi amiga lo que me está pasando o se lo va a contar a todo el mundo después? No, acá, acá no hay chumerío, ¿eh? ¿Sabe usted cómo se da cuenta cuando una mujer no tiene vida sexual? Controlar todo, y el gran problema de los seres humanos es que queremos controlar, porque pensamos
Entonces decimos, yo lo quiero controlar, yo quiero saber todo, quiero estar ahí, quiero tener el control de lo que va a pasar durante todo este día. Entonces lo tengo que tener todo en mi mente ordenadito para no olvidarme de nada ni controlarlo, y nada se me va a escapar de las manos. Y es difícil que puedas controlar todo, porque hay cosas que van a pasar en el día que no las vas a poder controlar. Así que decirle al lado, dejar de controlar. Sé feliz. Queremos ser indispensables. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se adelantaron a una necesidad de otra persona sin que la persona te la haya pedido? Levánteme así la mano. Nos adelantamos porque queremos sentirnos indispensables, porque tenemos miedo a ser expulsadas, tenemos miedo de salir del lugar donde ya nos hicimos, que nos den una patada y que no nos necesiten más. Y quiero decirte que indispensables, así que anda acostumbrándote a la idea. Cuando vos te mueras, tu marido te va a llamar un día y al otro día ya va a estar buscando quién era la persona de nuevo. Tenemos que aprender a salir de la omnipotencia. La omnipotencia es eso: yo puedo con todo, yo controlo todo, yo tengo que saber todo. Sí, mi abuela tenía un refrán que era: pobre los que se van, porque el que queda se arregla. Y es así, y es así. Entonces vos tenés que disfrutar de la vida que tenés, porque en algún momento todos nos vamos a ir. Entonces disfruta el día de hoy, dejá de presionarte y querer controlar todo. Eso se llama fluir. Cuando yo no quiero controlar las cosas, yo puedo fluir. La vida se me hace más linda, la vida se me hace más divertida, la vida se me hace más elegante. Pero cuando yo controlo, termino perdiendo. Es como la mujer celosa o el hombre celoso que quiere controlar a dónde vas, cómo te vestís, con quién te encontrás, a quién saludás, que dame el teléfono, con quién estás chateando, con quién estás hablando, porque quiere controlar al otro, porque cree que si lo controla el otro no lo va a engañar. No seas omnipotente. No quieras saber cómo tenés que vivir vos y cómo tienen que vivir los demás. Porque a veces queremos hasta controlarle la vida a los demás. Y cuando el otro no hace lo que vos querés, te da bronca. ¿Sí o no? Pero nadie te pidió consejo. Nadie te pidió consejo. Y si te pidió consejo y no hizo lo que vos le dijiste, está bien. Tiene derecho a hacerlo. ¿Cuántos están acá? ¿Eh? Entonces salí de la omnipotencia. Vos sos una persona digna, capaz, pero no sos omnipotente. Tenemos aciertos y errores. ¿Eh? Yo me acuerdo de mi abuela, ahora me vino a la memoria de mi abuela. Mi abuela, Rosa, era una mujer que todo, ella quería controlar todo. Y entonces, ¿qué nos enseñaba a sus nietas? Tal vez me lo han escuchado alguna vez. A sus nietas nos enseñaba, chicas, ustedes cuando salgan a la calle, la bombacha limpia. ¿Cuántas tuvieron una abuela como la mía? La bombacha limpia. ¿Y por qué tenías que tener la bombacha limpia? A ver. ¿Por? Por si ocurriera un accidente. Encontrabas al amor de tu vida. No, era por si la
pobrecita la mía, mira que me ayuda. Yo nunca tuve un hombre que me ame. A mí nadie, nunca nadie me quiso. Yo terminé con el infante si lo repetí. Entonces tenés ese espíritu de víctima y con el espíritu de víctima no se llega a ningún lado. Son esas mujeres que se maldicen a sí mismas. Porque vos sabés que las palabras salvan tu mundo. De acuerdo con las palabras que vos soltás cada día sobre tu vida y sobre los demás. Una vez una mujer me dijo, la otra con la que se fue yo pensaba que la Bárbara no tiene bien. Alejandra tiene dos dientes. Le digo, sí, pero no sabe lo bien que los usa. Amiga, no el tuyo.
Porque los hombres saben lo que jugar, nosotras dejamos de jugar a mi temprana edad. Nos volvimos serias. Y una de las grandes críticas de los hombres es eso: mi esposa es seria. Mi esposa en la escuela no se ríe con nada. Mi esposa es rutinaria. Hacer el amor con ella es como hacerlo con la heladera, ¿no? Sin freezer, la verdad, sin freezer. Al freezer es otro nivel. Hay un aburrimiento porque le propones algo, no, no puedo. Ay, no, porque no quiero ponerme malla porque tengo rollos. Ay, no, porque tengo la celulitis. Ay, no me toques acá que no me gusta. Ay, no me gusta que me veas así. Como ¿ustedes van a la playa de vacaciones? Sí. ¿Viste? Y vamos con la toalla hasta acá. Re sexy, ¿viste? Esa es la otra piba que pasa y vos con la toalla hasta acá porque tenés miedo que se te vean los rojos, ¿viste? La celulitis. Somos así. Nos hacemos problemas por todo, dejamos de fluir en la vida. Dejamos de pasarla bien, de vivir bien. Y eso no quiere decir hacer cosas a tontas y a locas. Porque cuando uno crece, uno se hace responsable. Y el responsable no es ser culpable. Porque hay mucha gente de acá y un montón de lugares que vive con culpa. Y la culpa no te sirve. ¿Cuántos cometimos errores alguna vez en la vida? ¿Cuántos cometimos muchos errores? ¿Cuántos cometimos más que muchos errores? Hay una cámara que acaba de filmar todo. Ese pasado me destruye mi presente y mi futuro. No puedo avanzar. Entonces yo sé que cometí errores, pero ¿qué hago si me las tenés y pido perdón y sigo adelante? Pero no me lleno de culpa. No digo, alguien me tiene que contar cuál es el problema de la mujer maltratada, que cree que está bien que la maltrate porque ella cometió muchos errores y alguien, a través de alguien, tiene que pagar la culpa de los errores que cometió. Entonces se busca algún hombre maltratador y ella dice, bueno, cada vez que me pega, yo siento de alguna manera que estoy pagando la culpa de mi error cometido. Ese aborto, esa infidelidad, esa traición y culpas verdaderas, malas culpas falsas que nos agregamos las mujeres. No podés vivir en el pasado. El pasado te ata. El pasado es como si tuvieras cadenas en todo tu cuerpo. Y vos querés avanzar y lo podés. Si tu pasado es más grande que tu presente, ¿cuándo vas a tener ni presente ni futuro? ¿De qué hablas todo el tiempo? Porque hay gente que habla todo el tiempo del dolor. Ay, Alejandra, vos no sabés lo que yo viví. Mensajes de dolor, vos ya sé. Porque tal vez si yo escucho tu historia, me vas a contar una historia de dolor, ya sé. Que tu vida no ha sido color de rosa, pero te venís contando y le contás a los demás solamente ese pasado. Porque no avanzaste, porque te quedaste en el pasado. Entonces, ¿qué tenés para contarle a los demás? Dolor, miseria, espanto, porque no pudiste sanarlo. Porque no dijiste un día, si hay algo que no está funcionando en mí, yo lo tengo que sanar. Esa frase de hay algo que en mí no funciona, hay algo que en mí está mal, hay que sanarla. ¿Por qué no te la podés seguir haciendo toda la vida? En algún momento se tiene que terminar el dolor y tenés que empezar a vivir bien, porque te mereces vivir bien. Nos atamos al pasado, nos damos mensajes de dolor, nos damos mensajes de culpa, lo que hice, es lo que me hicieron, lo que hice, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Soltarte del pasado, ya pasó. Aprendiste, porque para eso está el pasado, para aprender, para construir algo distinto. Ahora, algo que hacemos muy comúnmente, mujeres y hombres, es tener, todos tenemos, lo que se llama una agenda real. Digan, agenda real. Agenda real. Otra vez, vamos. Agenda real. La agenda real es esa agenda donde yo escribo las cosas que le digo al otro. Por ejemplo, yo te voy a amar toda la vida. Vamos a estar juntos por siempre. Yo te voy a cuidar. Yo te prometo no serte infiel. Yo te prometo
que vamos a ser felices. Esa es la agenda real. Es cuando decís yo, ay, yo hoy llevo a tus hijos a la escuela porque a mí me encanta hacerte ese favor. Así que me voy a acercar yo y te los voy a llevar. La agenda real. Pero todos también tenemos lo que se llama la agenda secreta. Digan agenda secreta. Otra vez, agenda secreta. En la agenda secreta escribo cosas que no se las digo a nadie, que solo me las digo yo. Es, yo te voy a amar para toda la vida, y la agenda secreta dice, pero vos me tenés que ser fiel. Yo te llevo a los chicos al colegio, pero cuando yo necesite de algo, vos me lo devolvés el favor. Yo voy a cuidarte, hijo, hija, yo voy a cuidarte y a darte todo lo que vos necesites, pero el día que yo sea grande, quiero que vos me retribuyas. Esa es la agenda secreta. ¿Y sabes por qué somos infieles? Porque nosotros a la gente le decimos una cosa, pero no le hablamos de la agenda secreta. No somos verdaderos, no somos leales. Y en nuestra vida hay muchas agendas secretas, y después aparece la frustración. Porque esa persona no te dio lo que vos nunca le dijiste que te tenía que dar, porque era tu agenda secreta. Y vos decís, al final yo lo ayudé toda la vida y mirá cómo me responde. Al final yo le di todo. Él se llevó mi virginidad. No sé dónde se la llevó, pero la curó al mundo de la virginidad. Alejandra, él me robó los mejores años de mi vida. Pero vos se lo diste. Como no le dijiste lo de la agenda secreta, porque vos le diste tu virginidad, pero en tu agenda secreta habías escrito otra cosa. Como yo te di esto, vos ahora no me vas a abandonar nunca. Y el tipo te abandonó con la virginidad tuya en la mano. Y vos te frustrás y decís, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué no hay hombres que me quieran y que me amen? Porque estás mintiendo en esa relación. Porque vas con una parte de la verdad. La otra es lo que esperás, que nunca le dijiste. Y si vos no le decís al otro lo que esperás, el otro no es adivino. No, vos tendrías que haberte dado cuenta. No, porque no es adivino, no te casaste con un adivino. Te casaste con una persona de carne y hueso. Con un ser humano como vos y como yo. No puede adivinar. Entonces vos esas cosas las guardás. Y de grande, después empezás a pensar todo lo que diste y lo que no te dieron. Y te agarra una bronca, te agarra una rabia. Decís, ¿para qué le di tanto a mis hijos? ¿Para qué hice tantas cosas con mi mamá que nunca me reconoció? ¿Para qué lo hice estudiar a él y yo me quedé a estudiar para que él se recibiera y ahora se fue con otra, se fue a otro lugar y yo quedé acá sola? Porque había una agenda secreta que nunca se la mencionaste. Por eso vos no tengas dos agendas en tu vida. Porque esas dos agendas te van a terminar trayendo frustración. Y después te va a ser muy difícil levantarte de esa frustración. Vos andá con claridad, ¿qué querés del otro? Habla claramente, ¿qué querés del otro? ¿Qué querés que el otro haga? Yo te doy esto, pero vos dame esto. No está mal ese intercambio. No está mal. Ay, no, pero el amor tiene que ser desinteresado. Eso te lo enseñaron mal. Porque todos estamos para dar y para recibir todo el tiempo. Y eso no es usar a la gente, eso es dar de vos y recibir. Pero como las mujeres nos enseñaron que había que dar, y dar, y dar, y dar, no quedamos nunca sin recibir, no sabemos recibir. Y no sabemos cuidarnos, aprender a cuidar. ¿Ya tengo que terminar? ¿Ya se me fue? No. ¿Saben que sale el avión por eso? No. Me voy ahora en otra vida. Bueno. Bueno. Bueno, pero voy a tratar de darle lo mejor. ¿Cómo entonces logramos tomar buenas decisiones? Levantar la mano y decir, tengo que soltar el freno de mano. ¿Soltar el freno de mano? No, pero gritando, dale. Tengo que soltar el freno de mano. Dale, dale. Tengo que soltar el freno de mano. ¿Qué es el freno de mano? El que no te permite avanzar con el auto. Y a veces nos han enseñado mensajes de tanta prudencia. Cuidado, fíjate, no te metas en eso, pensalo bien. Que entonces estamos detenidos en el camino de la vida. Vos tenés un sueño grande,
con un... paloma mensajera. ¡Toda la vida! Pero me casé porque me habían dicho que hay que casarse. Tuve hijos, la vida se me puso difícil. Tuve que ponerme a laburar a la bestia, tener dos laburos para poder mantener a mi familia. Y eso que quería hacer quedó en el pasado cuando tenía 20 años. Y me genera una frustración adentro. Porque ahora no tengo ese impulso para hacerlo. Ahora me siento grande. Y eso es darte mensajes con prejuicios. No solo tenés que soltar el freno de mano para tomar buenas decisiones, tenés que hablarte sin prejuicios. Porque si tomás una decisión por un prejuicio personal, te va a ir mal. Yo no sirvo, yo no sé, a mí nadie me quiere. Así con este cuerpo, ¿quién me va a querer? Así con esta cara, mirala de al lado, ¿sí? Así con esta cara, yo nunca estudié, ¿a mí quién me va a dar un trabajo? ¿A mí quién me va a dar una oportunidad? Y tenés esos prejuicios personales. Y entonces no podés tomar buenas decisiones por tus prejuicios personales. Y hablas de tus defectos y tus debilidades cuando nadie quiere conocerlos. ¿Cómo se presentan las mujeres? Van a un trabajo. Si usted qué sabe hacer. Bueno, yo mucho no sé. No sé inglés, no sé de la compu, no la sé usar, pero fijo, me puede enseñar un poquito. No sé nada, acostarme con usted tampoco. No la va a pasar bien, le aseguro que no la va a pasar nada bien. Porque yo lo único que sé hacer es de cuartita, nada más. ¡No! 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 ¡
tipo 9:00 estará bien para tomar el avión? 11. Vamos en helicóptero, ¿va? Si alguien nos quiere prestar un helicóptero. Va a aparecer. ¿Qué es esta mañana? Bueno, qué lindo, ya me quedaría 20 días, me encanta. Bueno, termino con esto. Una persona madura es una persona que vive como protagonista de su vida. ¿Viste las telenovelas? ¿Qué telenovela ven acá en el Chaco? ¿Ven la de Luis Gerasade? ¡Sí! ¿Y vos te casaste con quién te casaste? Habiendo tanto sonido por ahí en el mundo. Es el otro ideal. El tipo es grande. No le tenés que hacer de madre. ¿Oíste? Los hombres siempre quieren que le hagan de madre, nosotros le hacemos de madre a todo el mundo. El tipo tiene mucha plata y no labura nunca. ¿No viste laburar por una vez? Cuando está en el escritorio hace dibujitos de hacer el tipo. No labura nunca. ¿Cómo? Nunca va al baño, nunca nada. Nada. Bueno, ¿viste la casa que le compró a ella? Telenovela. La protagonista de una telenovela siempre tiene más tiempo al aire, le dan la mejor ropa, le hacen los mejores peinados y siempre queda viva durante toda la telenovela. En cambio, ¿qué le pasa al actor secundario, a la actriz de reparto? ¿Qué le pasa? Tiene papeles más cortos, no siempre la viste de lo mejor, a veces se tiene que llevar la ropa a ella. ¿Sí o no? Y si la tienen o tienen que sacar del medio, lo matan y ya, otra cosa. ¿Sí? Y vos tenés que elegir en la vida. ¿Vos querés ser protagonista de tu vida o querés ser una actriz de reparto? Cuando vos naciste, se abrió el telón de tu vida. Y ahí estaba la vida para que vos hicieras y avanzaras. Porque Dios nos creó para tener éxito, para pasarla bien, para vivir bien. Pero vos, ¿qué hiciste? Le entregaste la llave de tu vida a otra persona. Dijiste, él me va a dar el amor que necesito, el otro va a decidir por mí, porque el otro es más inteligente y toma mejores decisiones. No, mejor yo me dedico a que otros crezcan y yo no crezco. Total, a mí me enseñaron que hay que nacer, crecer, envejecer y morir. Y ya soy abuela, ¿qué más puedo esperar? Ya está, ya me casé. Si me hubiera conocido a Alejandra a los 20, así, ¿verdad? Y ahora el vestido de novia ni a carne. Y añorás. Añorás lo que no pudo ser. Como si la vida ya se te hubiese terminado. Y entonces, fíjate que interesante, estás viva o estás vivo, pero te moriste hace 20, 30 años atrás. Porque lo dejaste allá. Y dices, ¿cómo me gustaría? Y siempre en el atrás hay un amor que no pudo ser. Y vos decís, si me hubiese casado con ese. Si te hubiese casado con ese, estaría divorciada. Porque no te casaste, te parece que es el amor maravilloso. Ese es el gran problema. Ser actrices y actores de reparto en esta vida que te llama ser protagonista. Dejá de esperar que te den. Dejá de esperar que hagan por vos. Empezá a ser esa mujer y ese varón genial. ¿Te acordás cuando éramos chiquititos? Nos aplaudían todas las cosas que hacíamos. Cantábamos, saco una manito, la hago bailar, la cierro, la vuelvo a guardar. Y todo. La primera cajita del pañal. La caquita ya nadie te la festeja. El erudito menos. Y vamos pasando el tiempo y cada vez nos elogian menos, ¿no? ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no empezás a elogiarte? ¿Por qué no empezás a valorar lo más importante que tenés, que es tu vida y los sueños que hay en tu corazón? Vos naciste con propósito.
¿Sabes qué significa propósito? Algo grande que vas a lograr. Yo, pero si yo no estudié, pero si a mí me abandonaron, a mí me dejaron solo, a mí me dejaron tirado, tengo deuda, no tengo mango, tengo una enfermedad, tengo que tomar remedios, mira la familia que informé, que es un desastre, tengo 3 divorcios encima. Sí, vos, con todos los errores, con todos los fracasos, te podés volver a levantar, porque todavía seguís siendo protagonista, por eso estás vivo, si no, no estarías en tema. Por eso estás vivo. Viví como protagonista de tu vida y no como una actriz de reparto, porque, ¿sabes? No te mereces vivir como una actriz de reparto. Tengo tanto para decirte. ¡Vecino! ¡Vecino! Hay gente que si tuviera lo que vos tenés hoy, estaría haciendo más de lo que vos estás haciendo. Bueno, terminamos acá, nos vamos. Hay gente que si tuviera lo que hoy tenés vos, estaría haciendo más de lo que vos estás haciendo con lo que tenés. Por eso no esperes a que venga algo mejor. Usá lo que tenés, no lo que no tenés. Dejá de pensar en lo que no lograste. Y sé feliz con lo que lograste y andá por más. Valorá el camino recorrido. Vos tenés un camino recorrido. Vos caminaste 20, 30, 40, 60 años. Es tu camino recorrido, con aciertos, con errores, pero es tu vida. Es tu vida. Hacete cargo que es tu vida y que si algo no está funcionando, vos sos el encargado, la encargada de que funcione. No le eches la culpa al otro. Sí, pero ese me reventó. Todavía tenés vida, y si tenés vida, tenés sueños. La gente que más vive es la gente que más sueños tiene, porque cuando se le acaba uno, vuelve a soñar otro, y cuando se le acaba ese, vuelve a soñar otro. Y si vos te mantenés con sueños, vas a tener vida. Había una mujer llamada Raquel, que se casó con un hombre llamado Jacob. Cuando ella va a tener el hijo, españoles esto del nombre, ¿no? ¿Viste? Raquel y Jacob. Cuando va a tener un hijo, ella muere en el momento del parto. Y antes de morirse, le pone de nombre al hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero cuando el padre ve al hijo nacido y a la mujer que había muerto, alguien le dice, tu esposa le puso Benoni, hijo de mi tristeza. Y él dice, no, ese va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Qué es la mano derecha? La fuerza. Hijo de mi mano derecha. ¿Qué conflicto, ¿no? Debatirse entre la tristeza y la fuerza. ¿Qué elegís? Debatirte entre la tristeza, ¿qué le pongo? ¿Tristeza o fuerza? ¿Tristeza o fuerza? ¿Tristeza o fuerza? ¿Qué nombre le pones a tus sueños? ¿Tristeza o fuerza? ¿Tristeza o fuerza? ¿Tristeza o fuerza? Los dos. Los dos. Porque pasas por cosas tristes, pero cada paso que das te hace una persona más fuerte. Los sueños se logran por momentos con tristeza, pero vas a pasar y vas a levantarte de esa tristeza, yo te lo aseguro. Yo te aseguro que estás acá, que te vas a levantar de la tristeza. Gracias, muchísimas gracias, señora Alejandra Zapateras. En nombre de la presentación del Chaco Solidario y sus directivos. Vale, nada más de la señora María La Guerra, muchísimas gracias por estar en nuestra provincia, por compartir toda su riqueza, toda su sabiduría con toda nuestra querida región, porque no solamente desde Chaco está presente aquí, sino también desde provincia vecina. En nombre de la Fundación Chaco Solidario, agradecer también al director de seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, al señor Alberto Suárez y todo su equipo de seguridad aquí en este espacio donde hoy hemos contado con la prestigiosa presencia de la señora Alejandra Zapateras.
en nombre de la Fundación Chaco el Solidario. Espectacular la señora Alejandra. Fue de mucha bendición para todas las mujeres. Muchas gracias. Un gusto conocerla y me gustó mucho. Y que todas las chicas de mi hogar, señor Luis, le mandamos muchos besos. Y acá estamos todo el hogar y que les queremos mucho y queremos conocerle. Y que muchas gracias porque pudimos conocerla. Chaca espectacular. Es una persona que da aliento, que da entusiasmo. Realmente vale la pena, es un regalo que nos han hecho a todos los ciudadanos del Chaco, en realidad, porque no fue la charla únicamente para mujeres, sino para hombres también. Y me sorprendió la cantidad de asistentes, realmente, y el silencio que le prodigaron. Lástima que no se pudo quedar más tiempo. Parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda. Bueno, estamos muy emocionados, adquirimos libros, está excelente, excelente mujer. Nos sentimos muy felices también por poder participar de este evento, sobre todo. Puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decís. La charla de Alejandra Estamatea, una mujer brillante, impresionante. Lástima el poquito tiempo, pero estuvo espectacular, ¿no es cierto, chicas? Sí, muy bueno. Puede ser un aplauso también para mí. Parece difícil.